Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos, estamos en American Truck Simulator con este logo tan impresionante de ProMods 1.0.0 que por fin comienza en nuestro simulador americano. Pues sí, lo tenemos con nosotros, es una notición grandísimo, aquí está Canadá en ProMods, en American Truck. Y bueno, vamos a probarlo, os voy a dejar en la descripción el enlace a la página de ProMods. Pero os comento, a través de mi Discord, es que aquí no lo quiero hacer por respeto a los autores, ¿vale? A través de YouTube. Pero si lo queréis totalmente gratis, al ser el primer ProMod que está saliendo en American Truck, yo lo he comprado en la página oficial y lo he subido a mi subidor, a mi servidor de Mediafire. Así que a través de mi Discord, si os metéis al Discord, podéis descargarlo totalmente gratis. El único que tenéis que descargar de la página de ProMods, que os dejaré también el enlace, es el archivo dev, que es el de definición, este, que es el que te genera, que es totalmente gratis. Y luego cuando vayáis al de pago son estos tres archivos, los otros tres. Bueno, pues os metéis en mi Discord y lo tenéis en Mediafire ahí, lo buscáis y no preguntáis y yo vuelvo a compartir el enlace. De todas maneras está fijado en el servidor de Discord, así que, y así lo podéis disfrutar totalmente gratis. Porque ya que nos hemos llevado el palo con el DLC de Iberia y todo lo que nos viene encima, pues por lo menos podemos disfrutar de ProMod 2.51 y de ProMod 1.0 aquí en American Truck. Y este, pues totalmente gratis a través de mi servidor de Discord y de Mediafire. Así que nada chicos, bueno, este es el orden de colocación. Models abajo, definición, asset map, ya lo estoy probando. Es impresionante. Bueno, vamos a poner el Realistic Rain este por encima, para que note un poquito más de realismo. Vale, ya está, confirmado todo. Venga, vamos a probarlo y vamos a ver qué tal pinta tiene este espectacular mods de ProMods 1.0. Vamos para allá. Bueno, pues ya estamos aquí en el mapa de American Truck, y como vemos, justo aquí arriba de Washington, nos han puesto Canadá. Aquí lo tenemos. A ver, no es muy grande lo que nos han implantado, pero bueno, esto significa que es el comienzo de que ProMod ya está metiendo aquí mano. Vamos, ya la ha metido profundamente, y aquí tenemos ProMod 1.0 en esta partecita. No es como Eurotrash, que nos amplía por todos los exteriores y por todo, pero a ver, poco a poco, que esto lo van a ir mejorando. Pero bueno, tenemos una parte que es espectacular, que es esta, que la vamos a ver ahora en un viaje que vamos a hacer. Como está yo probándolo ya, es totalmente compatible, o sea, desde Washington, yo me he hecho en el mismo perfil que ya tenía, he sobrescrito ProMod, o sea, me lo he creado sobre el perfil que ya tenía, veis que está casi todo descubierto, todo lo que tengo en American Truck, y entonces lo que he hecho es hacer un viaje desde Wellington hasta aquí, hasta Canadá. Veis que automáticamente te puede llevar desde aquí abajo, o sea que desde Washington elegís un destino hasta allí. Y yo ahora en este caso, ya como estoy aquí para grabar el vídeo, pues voy a aprovechar y ya voy a hacer este justo ya dentro de Canadá. Pero yo he tenido que traspasar la frontera, he visto unos adornos muy bonitos que han puesto los de ProMod entrando a Canadá, o sea, muy bonito. Así que venga, bueno, vamos a elegir este. Son las 11:37 de la noche, pero bueno, de camino vamos a buscar algo para dormir, para verlo todo de día, porque también es un viaje cortito y lo vamos a ver detenidamente esta partecita. Y no os preocupéis porque vamos, esto lo vamos a acompañar con la serie que tenemos de Colorado, que bueno, que ayer en Twitch, para quien no lo sepa, hice un directo y descubrimos un montón de partes. Pero bueno, la serie de YouTube va a continuar y vamos a seguir viendo Colorado, porque también no es lo mismo resubir el vídeo de Twitch a yo hacerlo aquí ya directamente y luego subirlo a YouTube, que lo hago por ejemplo en 4K y lo subo en calidad en 4K de Twitch. Vale, se resube a 1080, muy bien, pero bueno, ya que estos DLC son tan buenos y por ejemplo de ProMod, pues esto prefiero hacerlo en vídeos en YouTube y hacerlos en alta calidad. Así que venga, vamos a hacer este viajecito. Vamos a llevar prefabricados para vivienda, 23.000 libras, con este espectacular Western Star, uno de los camiones nuevos que nos han metido, aparte del Cascadia, que bueno, digo, a ver si me va a salir de aquí, que ya lo probaremos en otro vídeo, que ya te salen aquí los trabajos rápidos. Y venga, vamos a aceptar este trabajo y vamos a ver qué tal esta versión de ProMods de Canadá. Vamos para allá. Bueno, pues ya estamos en Canadá, chicos, estamos de noche, como hemos hablado, vamos a arrancar el camión. Y veo que allí tenemos cerca un área de descanso para descansar, así que vamos a ir primero a descansar. Y así vemos esto de día. Bueno, ya de noche se ve espectacular. Esto ya es parte de ProMods, ¿eh? O sea, esto ya es inventado de ellos. Mira, tenemos ahí una empresa que se ve por dentro con todas las maderas. Esto es lo que os digo, no es un...
No es una gran extensión, pero es muy importante porque esto se va a ver espectacular. Ahí va, creo que era ahí la puerta, ¿no? Ah, vale, es ahí. Vale, espérate que le voy a dar. Vale, pues salimos. Dirección en el área de descanso. Mirad qué chulo está aquello de donuts. Buah, buah. Es que estos creadores es que son una maravilla. Mira, mira, mira lo de donuts, qué bonito. Vale, tenemos allá el área de descanso, parece. Aquí tenemos un concesionario que hemos descubierto. Aquí tenemos el taller y por fin el área de descanso. Bueno, pues vamos a ver cómo cambia esto automáticamente. Venga, vamos a apagar el motor y a descansar un poquito. Bueno, pues voilà. Impresionante. ¿Eh? ¿Cómo cambia el asunto? ¡Qué pasada! Yo ya la había visto de día y la verdad que me he quedado sorprendido. Me he quedado... ¡Ahí va! Otra vez. Vale, no pasa nada. Va, te vas a inflar a dormir, tío. Le he dado sin querer otra vez a dormir. Bueno, como habéis visto y como estáis viendo, impresionante. Bueno, ahora mejor porque mira, se va a hacer de día. Te has pegado una panza a dormir que no veas, hijo. Tienes que estar, vamos. Bueno, bueno, qué texturas, qué todo, cómo se ve. Uf. Mira, cómo se nota que es promote, ¿eh? Es que... Y bueno, lo que digo, que es una partecita, pero es una partecita muy importante. Venga, ahora sí que sí, vamos al destino ya. Y vamos a disfrutar de esta maravilla. Y bueno, chicos, como os digo, a ver, yo soy partidario de que contribuyamos siempre, ¿no?, a los creadores, ¿no? Y más a estos creadores de promot. ¿Por qué se lo salta ese tío? Ah, que para derecha es para mí. Aquí en América, si me lío en Europa con los semáforos, pues imaginaos aquí en América. Bueno, lo que os estaba diciendo, que yo soy el primero que siempre quiere contribuir a, ¿no?, a, pues a los creadores, sobre todo por promos, que son nada, que son unos tíos que hacen los mapas y bueno, se merecen el euro ese que les damos como de donación, ¿no? Pero bueno, en este caso, a ver, me voy a saltar un poquito, entre comillas, las reglas, ¿vale? Yo no soy partidario de esto, ¿eh? O sea, yo esto no lo voy a hacer siempre. Luego cuando salga otro promo, no me pidáis, por ejemplo, porque por obligación, o Zortar, súbelo, por favor. No, os voy a subir este como obsequio. Yo lo he comprado, ¿vale? Me ha valido un euro. Y os lo voy a subir en Discord. Lo tenéis totalmente gratis para descargar a través de mi Discord, ¿vale? Es como un obsequio. Es el primer promo de American Track y bueno, tampoco son 100 megas. Lo que solemos estar acostumbrados a comprar en promote es cosa de más de un giga, ¿no? Todo lo que compramos. Y esto son 100 megas y también vale un dólar. Así que bueno, yo he decidido que como obsequio, ¿no? Pues bueno, pues por los 2000 suscriptores, por todo, pues lo tenéis en Discord totalmente gratis en mi Mediafire. O sea, pincháis el enlace. Lo que pasa es que os tenéis que meter en el Discord. No lo quiero poner aquí en YouTube también por respeto, ¿sabes? Porque este vídeo a lo mejor lo va a ver muchas personas y tampoco quiero, lo que te digo, contribuir a que yo esté haciendo esto. Pero bueno, lo voy a hacer solo esta vez en caso excepcional. Pero lo que os digo, a través de Discord. Ahí lo tenéis ya, hasta mañana ya. Antes casi yo de probarlo, ya lo había subido a Mediafire y ya lo había colgado en Discord. Y ya algunos muchachos de allí ya lo han podido disfrutar. Bueno, mirad, los edificios, todo. Es que se nota que es promod, si es que se nota. Yo conozco muy bien promod, que llevo un montón de años usándolo, y es que se nota. Y es una maravilla que lo tengamos aquí en American Track. Es una maravilla. Un notición excelente que hemos tenido con esto. Vale, vamos a meternos.
Vale, seguimos. Voy a cambiar un poco, pero es que voy a tener ya que reducir porque se va a ahogar. Está bien optimizado, casi toda la parte que he visto yo y la que estamos viendo, los frames no tienen una caída que digamos muy grande. Es lo normal. O sea que han hecho un buen trabajo, han hecho un buen trabajo. Mirad la cara que llevamos, qué chula. Que no hemos dicho nada. Creo que era por ahí. Ah, no. Bueno, qué bosques que han puesto, que me... Qué chulada. No os preocupéis que haremos una serie aquí de todas maneras. O sea, para que... Vamos a ver todos los puntos igual, aunque no es muy difícil de verlo todo. Bueno. Fuf. Ahora sí que parece americano, americano total, Sobre todo esta zona. Bueno, me salta el stop ahí un poquillo. Y lo que os digo, vamos a hacer una serie por aquí acompañado con la de Canadá, porque a mí me gusta mucho American Truck y mira. A ver, que hay un cruce ahí muy raro que me hace hacer esto. No sé qué vuelta me hace dar. Si me deja así para la izquierda, pero... No entiendo dónde me quiere llevar. A ver, creo que me he encerrado yo solo. A ver, espera, tío. Pero tío, macho. De verdad, pero sí. Venga, dale, anda, hijo. Estaba mirando y pasa el tío. Si estoy señalizado, venga, encima no te quedes ahí. ¿Cómo suena el coche, eh? No, si no me tengo que ir yo sin un choque y sin una multa de los sinvergüenzas estos. Uf, cómo se ve, tío, esto. Mira. Mira, ProMod en estado puro. Aquí lo tenéis. Fotito. Espera, no, con los coches esos ahí no. Guau, qué maravilla, tío. Cómo se ve, macho. Espérate, porque me he metido aquí. No sé para qué me meto. Mira, tío. Qué empresa más realista, Están como metiendo en la chatarra, ¿no? Parece, o es como un vertedero. Qué flipe, tío. Bueno, pues ahora aquí sí podemos dar la vuelta. Ahora sí parece que nos pone a la derecha. Bueno, así viene bien. Mira la moto. Si viene bien estirarlo, porque así vemos. Mira, y encima él tenía un stop allí, porque si yo lo tengo aquí, el stop, ellos también lo tenían allí. Así que le ha hecho mal el sinvergüenza a él. Se ha saltado el stop si estaba yo primero señalizado. Pero bueno, te has hecho tú más daño que yo. Mira las Harleys, Vale, ahora por aquí. Ahora sí. Bueno, chicos, pues la empresa Zoltan Logistics va viendo en popa. Pues después de crearla hace prácticamente unas horas, anoche, a última hora, en el directo que estamos haciendo en Twitch de Colorado, somos casi 30 personas, así que estoy muy contento. Estamos ahí y... muy motivados todos, os veo a todos con ganas de hacer la ruta, los viajes, de estar en la empresa. Así que bueno, no os preocupéis que todo va a estar también relacionado con YouTube. O sea, todos los que estéis en la empresa, vais a tener vuestro trocito, vuestro momento de gloria o vuestro momento de ruina, por así decirlo. Porque yo lo que os digo, quiero que salgan las cosas bien. Y como
vea cosas raras o gente que hace el tonto o que usa la cámara cero. Yo lo veo todo, luego lo voy a enseñar en el vídeo. Es un programa súper completo, el Trackbook, que luego me dicen que es inglés, que es muy gracioso mi inglés. Me han puesto los comentarios. El Trackbook es muy completo, tiene una opción premium, ¿vale? Que si tú pagas un tanto por ciento al mes por la página, que en este caso es no llega a $2, tener acceso a las opciones premium, y entre ellas, una que me ha llamado mucha atención, es que hay un mapa completo de Eurotrack y yo desde ahí os puedo controlar dónde estáis en cada punto. O sea, yo ahora mismo sé dónde estáis vosotros ahora mismo en cada punto. Sé si estáis descansando, si estáis en ruta. O sea, me he visto un montón de posibilidades más. Así que... que está muy chulo, chicos. O sea, que esto es súper realista. Y bueno, pues iré subiendo cosas en YouTube. Lo que os digo, pues cada dos días o cada tres, o bueno, ya iremos viendo cómo va la empresa, pues haré un resumen de cómo va la cosa, de cómo lo está haciendo cada uno, de quién ha cumplido y quién no, de los despidos, de las nuevas contrataciones. O sea, lo vamos a hacer muy bien. O sea, Zoltan Logistics, chicos, va para adelante. Me está haciendo dar una pedazo vuelta alucinante, me parece a mí. Pero bueno, mejor así vemos toda la parte, gran parte de Canadá. Bueno, este puente me parece flipante. O sea, me parece una obra maestra. Yo no sé quién habrá sido el creador de esto, pero de verdad que vamos. Que vamos, vamos. Vámonos, del puente y de todo, de ahora mismo el paisaje que tenemos. Uf, qué maravilla, tío, de verdad. Y bueno, también, chicos, en la empresa, a ver, ya sé que voy a hacer un vídeo dedicado a hablar de esto, pero bueno, aquí os comento algunas cosas para que os vayáis enterando. También lo que estoy haciendo son trabajos en equipo. O sea, como también tiene una modalidad que se puede jugar online, o lo podemos hacer nosotros por nuestra cuenta, lo podemos hacer con el Track SMP o con el Eurotrack normal, que eso también está muy chulo. Pues, a ver, lo que estoy haciendo, ya he programado, ya tenéis ahí en los trabajos, trabajos en equipo. O sea, vale, muy difícil coincidir todos, es verdad, vale, para hacer un trabajo, y más ya siendo 30 personas, que yo no me pensaba que en un día íbamos a ser 30 personas, y tiene pinta de que va a crecer más. Así que bueno, lo que va a ser es eso, son trabajos en equipos. Si es posible, pues hacerlo con un compañero, con dos, o en grupos de cinco, o yo que sé, si coincidís conmigo y a lo mejor lo hacemos siete a la vez, sabéis, esa es la gracia, también hacerlo en modo cooperativo. O sea, eso también son misiones que va a haber, el trabajo en equipo, porque eso es lo que nos encontramos también en cualquier empresa, un trabajo en equipo. Así que también es muy importante hacerlo. Que si no se puede porque no tenéis internet, o por lo que sea, o porque no, vamos, no tenéis el Track SMP, que a ver, no pasa nada. Que eso van a ser trabajos no obligatorios, ¿vale? Los obligatorios son las entregas que vamos a poner diariamente. Bueno, si alguno por lo que sea no puede por el DLC o por el tipo de carga, pues yo mismo le cambiaré a esa persona el destino. Pero es eso, una obligación diaria, yo creo que vamos a hacer, o cada dos días, según se pueda. O sea, que esté, por ejemplo, la oferta puesta a 48 horas y hay que finalizarlo en 48 horas. Pues retos que iré así poniendo. Y luego, aparte, pues las que no van a ser obligatorias, que van a ser esas, las de equipo. Vale, no que no sean obligatorias, a ver, hay que hacerlas, pero que si por tema de que no tenéis Track SMP no se puede hacer, pues oye, nada. O por tema de tiempo. O de que no coincidas con nadie, ¿no? Porque seas de otro país, ¿no? Y por los horarios es más difícil. Mira, ahí tenemos la banderita de Canadá. Qué preciosidad tiene esto, de verdad. Qué obra maestra. Es una obra maestra. Es un trocito. Es un trocito que es grande, a ver, que no... No es que en dos horas lo vayamos a ver entero. Pero es que cada rincón rebosa de calidad. Uf, madre mía, tío. Vamos a bajar un poquito la ventana para disfrutar del sonido.
maravilla, tío. Bueno, no sé cuánto nos quedará para llegar al destino. Nada, estamos ya al lado. Uf. Qué fuerte, tío, cómo se ven los árboles. Es que parece que estás aquí metido de verdad. Qué cracks, de verdad, son unos cracks. Vale, que nos pasamos otra vez, yo creo. Vamos a la izquierda, frenamos. Que para frenar esto, no veas. Bueno, entre el pack, mira el Honda este. Entre el pack de tráfico real, el pack de motos, el pack de sonido que tenemos de ambiente, los gráficos, Pro Mods, American Track, chicos, ¿qué más queréis? Esto es una delicia ya. Yo creo que a la gente que a lo mejor le gustaba poco, con todo esto ya, le tiene que gustar, pero bastante, pero bastante. Vale, derecha. University Valley ponía ahí. Es que es el ambiente típico que vemos en América, ¿eh? Es que parece que estamos aquí metidos, ¿eh? Mira, un nuevo mirador. ¿Dónde está el mirador? Aquí en Canadá, un mirador, tío. ¿Han metido hasta miradores ellos? Pues esas sí son unos... son unos putos genios. Vale. ¿Dónde? Ah, vale, la tenemos aquí ya. Digo, ¿dónde me meto ahí a la izquierda ahora? Bueno, pues llegamos a la empresa. Fua. Bienvenido a Canadá. Muchas gracias. Está un poquito difícil. No me voy a arriesgar a meterlo ahí. Mira qué dificultad nos ha puesto. Vale, para no alargar más el vídeo. Ya cuando hagamos la serie completa, pues sí, ya me la jugaré. Pero bueno, en este caso, pues no me la voy a jugar. Bueno, impresionante, chicos. Aquí lo tenéis. Vamos a entregar. Con retraso, hemos descansado tres veces. Pero bueno, no pasa nada. Era para enseñar completamente esto. Bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho. Ya tenemos Pro Mods en American Track. Lo que os digo, iros a mi Discord si queréis, que tenéis abajo en la descripción. En la página de Pro Mods os descargáis el archivo DEV. Y luego, en mi Discord si queréis, si no queréis pagar el dólar, lo tenéis en mi servidor de Mediafire. Os metéis en Discord, preguntar, que si no lo encontráis por lo que sea en el chat o en los canales de Discord, yo lo vuelvo a compartir para todos vosotros. Así que nada, muchachos, espero que os haya gustado mucho. Seguiremos con la serie, seguiremos con la empresa, seguiremos con Eurotrack, seguiremos dándole a todo, no os preocupéis. Así que un abrazo a todos y hasta la próxima.